Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira llega a un acuerdo con la fiscalía para evitar la pena de privación de libertad de hasta 8 años que se solicitaba por un delito de fraude fiscal. Este lunes 20 de noviembre, Shakira acudía a los juzgados de Barcelona para ratificar el acuerdo alcanzado en las últimas horas. Una cuantiosa multa económica que evita, uno, el riesgo de acabar condenada a una pena de cárcel y, dos, pasar varias semanas en un juicio que se preveía más que mediático. Pocos minutos después de que la cantante saliera de la sede de los juzgados, rompía su silencio a través de redes sociales. Una frase más que contundente que sigue en la misma línea del comunicado remitido a la prensa. Una loba como yo siempre escoge la familia. Escribe junto a uno de sus momentos de los últimos meses. La cantante dedicó a sus hijos un premio. Son el centro de su universo y por ellos está dispuesta a hacer lo que sea. Lo ha hecho todo por sus hijos, Milan y Sasa. Shakira así lo manifestaba en el comunicado remitido a la prensa después de ratificar en sede judicial el acuerdo al que ha llegado. Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante, verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal, con el desgaste que supone, expresaba en primera persona. Ellos mismos me lo han pedido y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir. Para la cantante, ver crecer a sus hijos y darles tranquilidad ha sido más importante que ganar el juicio. Y eso que, según sus palabras, el equipo legal que la representa estaba convencido de lograr una victoria. Con todo, hubiesen sido muchos meses de incertidumbre y de perderse el tiempo que pasa con sus pequeños. La colombiana, de hecho, ha querido dedicar también a sus hijos las primeras palabras compartidas a través de redes sociales. Por si quedaba alguna duda, ellos son su principal motor. Una loba como yo siempre escoge a la familia. Escribe tanto en castellano como en inglés.